¡Hey! ¿Qué pasa, tunantes? Bueno, vamos con ello. Vamos a poner musiquita por aquí. Perdón, me falta hacer una cosa. Ok. Ok y ok. Creo que está todo bien. Vamos a ver. Bueno, muchas cositas por hacer por aquí. Mucho que explicaros. Vamos a ver. Nope. Ahora ya me confundo. Ahora estoy otra vez con 7 Days Today y me confundo con las teclas de inventario y demás. Vale, vamos a ver. Ya hicimos la bolsita esta. Resulta que se puede meter dentro de la otra. Así que, perfecto. Cuando necesitemos enviar algo a la base, pues tenemos aquí nuestra bolsita dentro de nuestra Enderbag. Vale, pues como dije, vamos a mantener el Enderbag para buenas a quien acaba de entrar. Vamos a mantener el Enderbag como mochila, ¿vale? Como bolsa. Y luego la Enderlink Bag la tenemos para mandar cosas a la base allá donde estemos. De momento no nos sirve de mucho, pero cuando vayamos a otros planetas y esas cosas, supongo que nos va a ser de más utilidad. Que para eso aún queda, pero bueno. Más cosas que hayamos hecho por aquí, pues hacer poco más. O sea, quiero decir, de la base poco, no he hecho nada, prácticamente. Lo único que me he dedicado es a recopilar todos los materiales para continuar con las misiones. Porque, como dije, quiero ya avanzar bastante. Vamos a dejar esto por aquí. Quiero avanzar bastante. Estuve haciendo un montón de terracota. Bueno, de hecho aquí he puesto a hacer más terracota porque me la había fundido prácticamente toda. Ahora, bueno, se ha hecho bastante más, pero me había dejado dos o tres stacks solo. Así que estoy haciendo más terracota. Y nada, hice un montón de hierro. Como 4 stacks de hierro. Y hice también. Bueno, se está haciendo todavía, creo. Electrum. Creo que sí, que se está haciendo todavía, ¿verdad? O ya está hecho. Ya está hecho todo. Si ya está hecho, hice 2 stacks de Electrum también. Porque nos va a hacer falta mucho Electrum. De hecho, vamos a desactivar esto. Porque ahora vamos a necesitar varios bloques. Bueno, ahora todavía no, pero vamos por pasos. Vamos primero a hacer la primera misión. Bueno, las dos primeras. Vale, primero vamos a necesitar esto. Por aquí. Vale. ¿Para qué? Pues para los... ¿cómo era? Tier. Estos. Para los tier, hicimos el básico, vamos a hacer el avanzado, que ya tengo los materiales, ¿vale? O sea, ya lo que acabo de coger son los materiales que necesitamos. Ya lo tenemos por aquí. Misión completada, ¿verdad? Piribim. Vamos a ver si se hubiera abierto algo más, yo creo que no. Pero nos dan dos Advanced Control Circuit, que esto viene muy bien, ¿vale? Esto es caro de hacer, ¿eh? Los avances de control circuit. De hecho, creo que no tienen ni. No se pueden ni fabricar. O sea, ahí. ¿Veis? No tienen ni fabricación. Estos se pueden usar, pero no se pueden fabricar. Nos los han dado como premio porque los podemos usar para algo. Pero no, ya os digo, no se pueden fabricar. Hay otra cosa alternativa. Bueno, diréis, ¿de qué estás hablando? Bueno, os hablo de esto, ¿veis? Estos no se pueden fabricar, los rojos, los naranjitas. Pero la alternativa es hacer los circuitos estos que son del Tech Reborn, que es de otro mod. Vale, igual que estos sí, los verdes sí se pueden fabricar, pero también nos da la alternativa de hacer los otros, que se hacen así. Bueno, cosillas de... Vale, esto por una parte ya lo tenemos. Vamos a hacer el otro, que me lo quiero quitar de encima, ya lo antes posible. Y esto sería para hacer el avanzado, que esto me ha costado de materiales. Una barbaridad de materiales. Y este es el Elite Tier. Vale, vamos a fabricarlo. Ahí tenemos el Elite también. Y vamos a ver si yo creo que ya habremos completado. Ya hemos completado con las misiones. Mira, y nos dan dos Elite Control Circuit. Vale, pues los cobramos. Y ya tenemos la parte del mecanismo. Ya la tenemos completa. Vamos a ver si se ha abierto algo más por aquí. No, no se ha abierto nada más. Vale, pues entonces vamos a seguir con el calculator. Con el calculator. Vamos a hacer la precision chamber. Que también tengo los materiales por aquí. Ya preparados. Ya, como os dije, me los iba a preparar todo.
Esto también me ha costado lo suyo hacerlo, pero bueno, ya lo tenemos aquí hecho. A ver, Precision Chamber. Ah, y ahora os tengo que enseñar una cosa. Primero vamos a construir esto. Ok, ya la tenemos. Misión completa. Misión completa. Ok. Esta nos abre la siguiente, que es Reassembly Chamber, que esta es para hacer circuitos, vale. O sea, no, la que acabamos de hacer, la Precision Chamber, es para hacer circuitos. Vale, vale, ahora os tengo que explicar una cosa. Mirando por ahí, por el Ney, bueno, el Hey, vi que con la Analyzing Chamber no necesitaba energía y nos permitía sacar una serie de objetos con un porcentaje. Entonces, yo la hice porque era fabricable, pero realmente nos la piden más adelante. Nos la piden en la siguiente, en esta. Aquí, es esta máquina. Entonces esta misión ya está completada de antemano. Ya me la dijo que estaba completada, pero como no hemos llegado, pues aún no se ha abierto. Pero esta ya la tenemos completada. Así que si completamos esta de hacer el Reassembly Chamber, la siguiente ya estará completa. Y bueno, ya lo tenemos aquí fabricado. Pero esta hay que meterle circuitos. Analiza circuitos y nos puede dar premios como resultado. Bueno, no lo sé, ahora lo veremos. Bueno, esta, vamos a ver entonces. Vamos a ponerla aquí. Bueno, ay, ups. Es verdad que tampoco he explicado esto. Ahora os lo explico. Que resulta que al drill, si mantenemos shift apretado y botón derecho, nos abre la ventana de extras, ¿vale? De ¿cómo se dice? De ampliaciones, ¿vale? Entonces le he puesto speed de aumentos, ¿vale? Le he puesto drill speed aument 1 y drill speed aument 2. Para que funcione el 2 necesita el 1. Y para que funcione el 3 necesita estos dos. O sea, hay que ponerlos todos. Entonces, ahora mismo, pues esto es una barbaridad como pica. O sea, hay que tener mucho cuidado porque aún no es destrozamundos, pero lo será. Lo será, será destrozamundos. Bueno, vamos a poner la precisión. No, precisión no. La. Sí, la Precision Chamber aquí. Y esta vamos a ponerla aquí, porque la siguiente va a ir aquí. Vamos a poner estas máquinas aquí en medio para aprovechar el espacio. Vamos a. Este sí que necesita energía, así que vamos a coger un cablecito y uno de esto. Y vamos a darle energía. Supongo que será compatible con este tipo de energía. Espero. Sí, 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 sí. Vale, entonces, ¿esto qué nos permite hacer? Pues creo que metiéndole cosas aquí. No sé qué cosas exactamente. Mirad, ¿veis? ¿Lo veis? De esto nos va a sacar circuitos. Creo que es piedra lo que se le mete directamente aquí. Y de la piedra saca todo, creo. No estoy seguro, ¿eh? Habría que verlo. Pero ahora mismo vamos a ver. Hay veces que da algo, hay veces que no da nada. Mirad, ¿veis? Nos ha sacado un Damaged Circuit. ¿Y esto lo podemos ahora meter directamente aquí? No, tiene que ser circuitos reparados. O sea, no valen los Damaged, no valen. ¿Vale? Por lo que veo. Porque esta pone que no funciona con energía. Aunque lleve lo de abajo, no sé por qué lo lleva. Pero bueno, en fin. Vale, esto ahora nos va a estar dando cosas. Pero necesitamos. Mirad, ahí nos ha dado otro, Damaged Circuit. Vale, necesitamos entonces la máquina siguiente. Upa. La máquina siguiente. Pero espera un momento, vamos a ver una cosa. Precision Chamber, no, esta es. Sí, Precision Chamber. ¿Qué podemos hacer con esto? Ah, depende de lo que le introduzcamos. Nos va a sacar una cosa u otra. Con esto en Damaged Circuit. Vale. Aunque me parece que es. O sea, me parece que con cualquier cosa te puede dar cualquier cosa, creo, ¿eh? No estoy seguro. Bueno, ya le iremos viendo. Lo que sí que necesitaremos es un tubo que nos saque aquí objetos a un cofre. Pero esto ahora lo veremos. Vamos a hacer la siguiente máquina. Que era.
El Reassembly Chamber. Vale, esta máquina, ¿ves? Los circuitos dañados no pueden ser usados para nada. Pero tú puedes construir una máquina para arreglarlos, que es esta, la Reassembly Chamber. Vamos a ver. Reassembly es esta. Que es con dos S. Esta es. ¿Qué pide? Pues no es muy difícil. Una extraction, un power cube, un bloque de electrum. Vale. Enriched gold. Vale, todo esto lo podemos hacer relativamente fácil. El bloque de electrum es lo que ahora mismo más. No difícil, pero vamos, es lo único que tenemos que currarnos. Lo demás es a base de calculadoras que las tenemos aquí. Lo que voy a hacer. No, perdonad. Lo que voy a hacer, a ver, vamos a hacernos un par de storage. O más, un par de storage o más. Entonces 4, vamos a hacer 4. Tenemos 16 cofres. No, no vamos a tener madera suficiente. Vamos a por madera. A ver. Será por madera, ¿eh? O sea, será por madera. Ya os digo, por madera no va a ser. Por madera no va a ser. Vamos a sacar aquí. Vale, el problema es que la resina y todo esto me da mucha rabia. Venga, fuera, fuera de aquí. Vale, tenemos ¿cuántos? Tres cofres. Trece más, 16, vale. Cuatro de estos, ya los tenemos. Ok. Sí, porque aquí no se hace falta almacenamiento. De momento vamos a poner. A ver, ¿cómo lo ponemos? A ver, vamos a poner uno aquí. Para ir guardando cosas. Ahora arreglaré yo el tema. Para ir guardando todo esto. De momento. Vale, ah, se me ha olvidado coger las cosas arriba. Bueno, da igual, vamos arriba que tenemos todos los materiales. Aunque de hecho, lo que podríamos hacer también sería. Bueno, uno aquí, por ejemplo. ¿Esto cómo va? Buah, lo aumenté, por cierto, esto. A 512 stacks poniéndole un upgrade de diamante. Vale, o sea, ahora caben 212 stacks de sal. ¿Y qué tenemos? 44, o sea, esto va. Vamos. Esto no va a parar de hacer sal ahí, porque esto es infinito. Como no se va a acabar el agua nunca. Vamos a tener ahí sal. En algún momento la necesitaremos, así que yo me pongo a hacer ahí, como es gratis. Vale, vamos a coger diamantes. Vamos a ver, ¿qué nos hace falta? Hemos dicho que era Restoration. No, Reassembly. Reassembly, sí. Enriched Gold. Nos hace falta oro y el Redstone. Para esto nos hace falta diamantes y hierro, creo que era, o redstone también, y el power cube, piedra y el bloque de esto. Vale, vamos a coger redstone. Vale, yo creo que ya lo tenemos todo, ya podemos bajarnos abajo. Hola, buenas, Abel, perdona, que no te había visto, estaba aquí nubilado, no. Acabo de empezar hace ahora mismo 16 minutos. Bueno, 15 descontando el inicio, la pantalla de intro. Vale, vamos a sacar el bloque de Electrum. O sea, hoy llega muy bien. Hoy he empezado más tarde porque es que he estado grabando Seven Days Today
Y bueno, se me ha hecho un poco más tarde porque tenía que hacer unas cosillas, bajar a comprar y demás. Y me tiene que llamar el mecánico, ya veremos si no me llama en medio del directo y me toca irme a por el coche, que lo tengo en el taller. Vale. Esto... uf, pero necesitamos piedra. ¡Ah! ¡Qué rabia! Piribip, pip, piribip, pip, piribip. Creo que era piedra, ¿no? O era... Bueno, voy a coger de las dos cosas por si acaso. Pero me suena que es piedra. Vale, ahora sí que ya podemos, creo, venirnos aquí abajo. Porque vamos a necesitar oro. 4 de oro. ¿Qué más? Vamos haciendo cosillas. El Enriched Gold era... ¿Así? Bueno, realmente con uno valía. ¡No! ¡No! Vale. No tengo horno aquí abajo, ¿eh? No tengo horno aquí abajo. ¡Qué rabia! Venga para arriba, ¿eh? Venga para abajo. Bueno, vamos haciendo las demás cosas aquí. Vamos a ver. Los diamantes. ¿Qué eran? Con la calculadora científica. Vale, Reinforce de Iron Gold. Vale, necesitamos dos diamantes. Y dos de Reinforce de esto que era... A ver. Así. Un segundito. Con esta, ¿no? Así y así. ¿No? ¿No era con esta? ¿O era con...? Ah, vale, aquí primero. Vale, y ahora sí. Efectivamente. Bueno, necesitamos dos. Correcto. Y ahora con la Scientific Calculator. Dos diamantes y dos de estos. Ok, ahora sí, ya tenemos... Ah, esperar, que esto no se quemaba. No hacía falta subir arriba. Vale. Por cierto, de minitubers. No, no sé nada de minitubers, Abel. Todavía no me han comentado nada. Tampoco he hablado con Soykert. Pero claro, es que él avisará. No. O sea, avisaré con tiempo, supongo. Lo que no sé es, claro, lo estarán preparando. No sé, no sé lo que está pasando ahí. No sé por qué tardan tanto, pero bueno. Tendremos que tener paciencia. Vale, ok. Esto ya está por un lado. Nos faltaría esto. Que nos faltan dos de reinforce de stone. Vale, pues eso es fácil de hacer. Hemos dicho que era roca. Y madera. Bueno, sí, así también se pueden hacer. Vale. Esto por un lado. Vaya, hombre. Esto por un lado. Y esto por el otro. Y ya la tenemos. Y sí. Vamos a ponerla aquí. Vale, y esta máquina es la que nos va a permitir... ¿cómo sería? Remontar los circuitos. Vale, ahora lo suyo sería una tubería de aquí a aquí. Pero claro, el problema es que esto nos da dos cosas. Nos da los circuitos y nos da el stone. Entonces, vale, sería hacer una tubería que primero pasase por aquí, metiese los circuitos aquí. ¿O no? No, no, no. Perdón, ya estamos con el ratón. Se me va mucho. Sacarlo todo a una caja. De la caja que salga hacia aquí. O sea, una tubería por aquí hasta la caja. De la caja que salga una hasta aquí. Igual le tenemos que poner una tolva.
Aunque yo creo que con las tuberías estas se le puede decir que extraiga automáticamente. Entonces, en teoría solo va a extraer lo que pueda entrar aquí. No sé, vamos a hacer pruebas. Necesito hacer... Jolines. Transport. Eran transport... No, no era transport. Sí, transport. Ah, transporter, vale. Basic, logical el transporter. Steel y un basic control circuit, que de esto tenemos, ¿no? O deberíamos tener. No. Ah, mira, tenía aquí 12 weekend diamonds de estos, ni lo sabía. No tengo. ¿En serio? Bueno, pues hacemos. Hacemos un par. Oye, sois muy pesados por aquí, mareándome todo el rato, ¿eh? Hacemos un par. A ver, serían. Vale. Y acero que tendremos aquí, ¿no? Vale, Basic Logical Transporter. Entonces, a ver, pero claro. No. Bueno, aunque realmente yo creo que, a ver, podremos configurarlo bien con esto, ¿no? A ver, vamos a guardar las calculadoras de momento. Si yo pongo ahora aquí un tubo, se me junta, pero con esto puedo separarlos. No. No puedo separarlos. Vale, pues tenemos que hacer otro montaje entonces. Otro tipo de montaje. ¿Cómo lo hacemos? Vale, se me ocurre. Vamos a vaciarlo. Se me ocurre ponerlo aquí arriba. Y esto decirle que saque. No, pero entonces... No, entonces sería lo mismo. Porque si pongo aquí una tubería, se va a juntar con esta. Ah, y le podemos cambiar el color. Ah, y si le podemos cambiar el color, entonces no se juntará. Se junta igual. No, entonces no me vale. No, a ver cómo lo hacemos entonces. Bueno, podría quitar esta antorcha. A ver, ¿afecta mucho a la luz de aquí? No, pues nada. Perfecto, entonces. Joder, no empieces a romper. No empieces a romper. Maldito taladro. Pero claro, se me juntará con este. ¡Ah! ¡Maldición! Vale, vamos a hacer otra cosa entonces. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a ponerlo a aquí. Perfecto, así mejor. Así no se nos juntará. Vale, aquí al cofre este. Le decimos que de aquí sale y de aquí entra. Y ahora de aquí sacamos aquí y le decimos que de aquí sale y de aquí entra, para que no haya ningún tipo de... Ahora esto lo quitamos de aquí. Rompemos el suelo, como no. Y de aquí... Ponemos otro... Para que sea automático todo. Lo estoy haciendo para que sea automático, ¿eh? O sea, para que yo ahora... O sea, vamos a probar si funcionaría. Bueno, no está extrayendo, o sea que no funciona. Ah, vale, porque aquí es verdad. Hay que...
¿Cómo era? Había que añadirle algo para que extrayera, ¿no? Pues no, no, no está. No, no funciona esto así. No funciona. No, 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 no. Habrá que ponerle una tolva, a lo mejor. Transfer 01. Vale, es verdad, había que ponerle. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora que me acuerdo, había que ponerle una ampliación para que sacaran los objetos. Para que haga transferencia. Esto era. Calculator. Pero era con un circuito de estos, me parece. O sea, primero hay que fabricar los circuitos, me parece. Dirty Circuit. A ver. Dirty. No sé si lo encontraré. Sé que sí, había que ponerle una especie de ampliación. Buenos días, Alberto. Buenos días, señor Ruderand. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonad que no os había visto. Estoy aquí obnubilado. Vale. Sé que había un tipo de ampliación, pero no me acuerdo qué era. No sé si era un circuito. Me parece que era un circuito. Que permitía. Esto es, transfer upgrade. Este. Vale, pero necesitamos el Atomic Calculator para hacerlo. Necesitamos esto, el transfer upgrade. Y es con un circuito. Entonces, primero hay que hacerlo a mano. De momento vamos a quitar esto, entonces. Vamos a hacerlo a mano un rato. Eso sí. Claro, no. Aunque pongamos una tolva, no va a hacer transferencia. No. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser un cable de estos. Vamos a ponerle. A ver, vamos a vaciar esto. Estos, los tiers, ya pensaré bien a qué máquina se los pongo, ¿eh? No voy a ir a las locas. Que si no. Vale, Small Stone. Analyzing Chamber. De momento esto vamos a ponerlo aquí. Vale, entonces los circuitos dañados los tenemos que meter aquí, pero claro, necesitamos un cable. No tengo conectores, eso es lo que quería yo ir a buscar. Esto es un locurón, ¿eh? Llega un momento ya en que te mareas con tanta cosa. A ver, 4 de terracota. También me gustaría poner otro tipo de cable. Supongo que más adelante podremos fabricar. De hecho, igual ya podemos. Lo miraré. No me voy a poner ahora, pero lo miraré porque igual podemos poner cables de cobre y esas cosas que serán más. Podemos ponerlos por debajo de del suelo. Bueno, que realmente aquí no, solo tenemos dos bloques. Bueno, pero con él. Podemos volar. Podemos poner debajo cables, sí, ahora que me acuerdo. ¿Qué iba a hacer yo? Que se me ha ido la pinza. Claro, esto. Conectores. Ok. Esto por aquí. Cable sí tenemos. Vale. Y este vamos a enchufarlo aquí. Ahí está. Y entonces aquí si metemos los circuitos dañados. Debería arreglarlos. Ahí está. Poquito a poco debería arreglarlos. Entonces esto vamos a ir sacándolo a mano. Y entrarle. No sé si le entraría, ¿no? Vamos a ver. Porque igual entrar sí que entran. Igual salir no, pero igual entrar sí. No, color no. Yo no quiero que sea de color. Ninguno. Ah, que hay que darle ahí, vale. No deja. No deja. Bueno, hay uno en marcha. Vamos a esperar, a ver. Después de IPF tendrías que estar curado de espantos. Pues sí. Ah, pues sí, miradlo. Si entrar sí que los entra. Lo que no hace es extraerlos. Porque necesitamos los de transferencia. Vale. Vale, pues perfecto.
Pues nada, simplemente es ir dejando aquí los dañados y ir quitando a mano los. Iremos dejando aquí los circuitos. Ah, bueno, esto hay que analizarlo ahora aquí. Pero ¿lo analiza? ¿No lo analiza? ¿O what? Pues esto necesita energía también. Si ponía que no. Analyzing Chamber, pero nos dice 0 RF, o sea, what? Vamos a ver, vamos a ponerle energía, pero ponía que no, ¿eh? Ponía este bloque, no necesita energía para funcionar. Pero vamos, ahí nos pone que necesita Redstone Flux y todo el rollo, así que. Pero no carga, ¿veis? Ah, que ya está analizado. Ah, vale, ya. Ah, vale, ya está. Sí, lo ha analizado. No, no necesita energía. Lo ha analizado, pero no ha sacado nada de él. Vale. Y de aquí podremos extraer, no. Extraer, no. Insertar, sí, pero extraer, no. Vale. El problema es ese, que no podemos. Vale. Lo ha analizado. Lo ponemos aquí. Ah, conforme lo ponemos lo analiza. O sea, vale. No, no tiene más. O sea, no, no es que. Vale. Ok. Pues nada, hay que hacerlo a mano hasta que consigamos los circuitos que necesitamos. Vamos a seguir con la cadena de misiones. Vale, ¿qué necesitamos? Ya está completo. Vale, ahora nos dice que tenemos que elegir un premio. Vale, vamos a mirar qué nos interesa más. Vale, la siguiente, como veis, ya está completa también. Y con esto solo nos faltaría esta para hacer el Atomic Calculator. Así que vamos a ver el Atomic Calculator, a ver si se ha abierto algo más por aquí. Así por curiosidad o por detrás, porque a veces nos dan sorpresas. No. Vale, pues vamos bastante bien. Vamos bastante bien, vamos bastante bien. A ver, entonces, para el Atomic Calculator, ¿qué necesitamos? Atomic Calculator. Ah, por eso hice el montón de. Vale, ahora ya me acuerdo. Por eso hice un montón de Electrum, porque vamos a necesitar un montón de bloques. Necesitamos Tanzanita. Que la Tanzanita se hace en el Algorithm Separator. O sea, solo se puede hacer aquí. Y esto se hace con. Vale. Por eso aquí nos pide ahora un montón de los Power Cube. Nos pide cada uno un bloque de Electrum. Y los Stone Separator también nos pide dos Power Cube. O sea, son un montón de bloques de Electrum. Dos, cuatro, seis bloques de Electrum. Un montón de Reinforce de Stone y Reinforce de Iron Ingot. Que eso es fácil. Diamantes. Reinforced Stone, la calculator está fácil de hacer. O sea, la screen. Una esmeralda. Que eso es relativamente fácil. Enriched Gold. Más Reinforce. Bueno, un montón de cosas, pero. Pero fácil de hacer. O sea, fácil, a ver. Y yo hice la Analyzing Chamber al principio porque vi que podíamos conseguir cosas. Claro, esto analizando nos puede salir con un 6%, pero no me dice de qué. Igual está desactivado, ¿eh? Sea, analizando estos, tenemos la opción de que nos salgan cosas. Pero bueno, por lo visto, de momento no hemos tenido suerte. Pues esto es nada, es ir extrayendo aquí, insertando aquí y ir esperando. Pero mientras vamos a hacer el Atomic Calculator y nos lo quitamos de encima, ¿eh? Vale, entonces, vale, quería yo mirar, perdonar la divagación, pero es que son tantas cosas que. ¿Qué es lo que estábamos mirando antes? Es verdad, la ampliación está. La de Transfer Upgrade. ¿Qué nos pide? Nos pide un circuit. Vale, de estos que tienen como 6 cuadraditos.
Pues vamos a pedir de eso en la misión. Si nos dan la opción. Estos, ¿no? Son estos, sí. Estos son. Estos, los de los 6 cuadraditos. Porque lo demás no parece... Son como tarjetas, tal cual. Pero el de los 6 cuadraditos es este. ¿O es este? No, este es de 4. No, no. Los demás, si los miramos bien, no son iguales. El único es este. Vale. Pues vamos a coger de estos. Y los analizamos, a ver. Ah, no, están damaged. Mira, pues justo ahora nos ha salido uno de estos. Damaged. No. Ah, sí, damaged, damaged. Y damaged. Y este no está analizado. Pues no sé. No sé exactamente. Pueden dar cosas, pero no sé exactamente cómo funciona el tema. Y ahora con esto, en el Atomic Calculator, con un Atomic Binder podemos sacar el Transfer Upgrade. Y el Atomic Binder se hace con una singularidad del Applied Energistics, que se hace en un condensador de materia. O sea, esto no lo podemos hacer. Fijaros lo difícil que nos lo ponen todo. Polvo de Flix, es que son cosas que no podemos hacer todavía. Cristal de Flix, que era suelta uno de cuarzo Certus. Bueno, esto sí se puede hacer. Lo que pasa es que luego no lo podemos hacer polvo. Porque nos pide... Bueno, en el molino de cuarzo, sí. Bueno, en fin, no nos vamos a rayar todavía con eso. Así a mano, pues lo tendremos que hacer de momento. ¿Qué remedio? Me tiraré yo aquí ratos y ratos haciendo esto. Mirad, ahí nos ha dado un soil, ¿ves? O sea, a veces analizando salen cositas. Vamos a ir dejando aquí todo lo que vaya saliendo. Smalt Stone. Esto no sé para qué sirve. Para nada. No sirve para nada, es como algo inútil, no tiene receta. Así que, pues nada. No llevo comida, ¿eh? Bueno, tampoco me voy a morir de hambre de momento. Bueno, es una pereza, pero hay que ponerse con el Atomic Calculator este de las narices. Es una pereza, ¿eh? Porque hay que fabricar un montón de cosas. A ver. Vamos a empezar por el final del todo. Vamos a hacer no, esto no. Bueno, de hecho, lo primero que tenemos que hacer es para hacer la tanzanita. Es verdad, el Algorithm Separator. Vale. O sea, necesitamos 2, 4, 5, 6 bloques. 6 bloques de Electrum. 4 bloques de Iron, de Reinforced Iron. Esto es con piedra... A ver. No, vamos a ver. Que ya me he ido. Necesitamos el. Hemos dicho. Jolines. Oye, a ver si me aclaro. Esto. Vale. El Algorithm Separator. Vale. Esto es piedra, los bloques de Electrum. 4 bloques de estos. Vale, más piedra. Vale, 6 bloques de Electrum. Eso por un lado. Que 6 bloques de Electrum serán. A ver, estos serían 4, ¿verdad? 18, 36. Esos serían 4. Y 18 más. Serían 6 bloques de Electrum. Ok. 54. Que no caben todos. Esto está desactivado, perfecto. Bueno, esto no va a costar, ¿eh? Esto no va a costar, pero hay que hacerlo.
Vale, vamos sacando bloques de Electrum. Más cosas. Hemos dicho 4 bloques de hierro. Que serían 36. Pero sacamos las calculadoras otra vez. De hierro reforzado, que se hace con, necesitaríamos 36 de piedra esta. No, de piedra no. De roca. Con 36 de madera. ¿No era así? Ah, no, con la científica no, perdón. Es en la normal. Vale. Y ahora esto con los 36 de hierro. Vale. Y ahora esto hay que subir arriba y hacerlo bloque. No hay otra manera. Esto no se puede hacer bloque de otra manera. Se tiene que hacer en las mesas estas de marras. Por eso hice un martillo de estos de diamante, porque vi todo lo que había que hacer. Vale, ya tenemos los 4 bloques de hierro. Ya que estoy aquí voy a coger comida. A ver qué tenemos por ahí así. Una buena cantidad. ¿Y qué necesitamos más que, joder? Proteína, vegetales. Ahora mismo vegetales, pues vamos a coger zanahoria, va. Ok. Vale, vamos a guardar esto por aquí. No sé si he cogido lo que iba a coger. Ya me perdió. Ah, sí, hemos hecho los 4 bloques. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, necesitamos entonces 2 más de reinforce de iron de este. Para papam, para pam. Ok. ¿Qué más? Vale, la reinforce de stone, que aquí creo que tengo, ¿no? ¿No? Juraría que tenía. De todas formas necesito madera, así que voy a coger madera. Mucha madera. 2 stacks, que no nos falte. Pero voy a mirar por si tuviera por aquí reinforce de stone. Yo juraría que sí, pero no. También debería haber cogido roca. No sé si llevo por aquí algo de roca. No, joder. Perdona, chicos, por tanto viaje. Vale, vamos a hacerlo aquí ya. De hecho vamos a hacer un montón. A ver, 16 nos saldrán. Bueno, ahí, un montonazo va. Yo creo que ya podremos hacer estos. No, nos faltarían los bloques de Electrum. No me salía. Vale. ¿Qué más cosas? A ver. Diamante que llevamos. Madre mía, solo para fabricar esta máquina para luego poder fabricar la otra, ¿eh? Ojo, ojo con eso, que no veas. Vale, esto sí lo podemos ir fabricando uno de ellos. Nos faltará otro. What? Ah, vale. Digo, ¿qué ha pasado con el bloque? Vale, vale. Uf, me había asustado. Digo, ¿lo he perdido o qué? Vale, 2 por cubes. Necesitamos 4 más, o sea que... Vale, por suerte los bloques de Electrum funden enseguida. En el Tinker no puedes hacer bloques de hierro. De ese hierro no. De ese hierro no.
El Reinforced Iron Ingot. Mira. Solo se fabrica con el. Bueno, con el calculator. ¿Vale? Y para hacer los bloques de esto, solo se pueden hacer en la mesa. O sea, no hay otra manera de hacer los bloques. En la mesa de Blacksmith. Bueno, sí, en el compactor este, pero no lo tenemos. ¿Vale? No lo tenemos. O sea, se puede hacer en un compactor del Thermal, pero no lo tenemos. Ya lo estoy mirando. Créeme que ya lo estoy mirando. Vale. A ver, vamos a dejar por aquí una de estas. Yo qué sé. Aquí mismo, ya la cogeremos. Vale, más bloques. Necesito más bloques. Uno de estos. Ok, vale, que nos haría falta más otro Stone Separator, ¿verdad? Sí. Ah, vale, necesito los dos Power Cubes. Que los puedo hacer, de hecho. Otro de estos, ok. Y ahora nos faltarían los otros dos Power Cubes. Y ya. Vale, anda que no ha costado. Madre mía. Y esto no cumple misión, para que veáis. Vale, esto lo vamos a poner. Aquí de momento. Ya luego ya veremos si la cambiamos, pero de momento aquí. Vale, un cablecito, allá llevamos. Vamos a conectarlo ahí. Ok, algoritmo separator. Y todo esto era para fabricar la otra máquina. Todo esto era para fabricar la otra máquina, que era la Atomic Calculator. Que todo esto era para fabricar la tanzanita que sale poniendo lápiz lazuli. O tanzanite wood, que no tenemos. Lapis lazuli en el algorithm separator. Lapis lazuli tenemos aquí. No. Vale, necesitamos 4 de tanzanita, ¿era? O sea, 4 de tanzanita de estos para cada uno. O sea, 16 de tanzanita, ¿no? Bueno, vamos a hacer 64 y así nos curamos en salud. Ya me han envenenado las malditas estas. Bueno, ya que me han envenenado, vamos a coger los Silcoms estos y a ver si avanzamos también en esa misión, porque ya está ahí enquistada. Bueno, como veis hay bastantes. Es que he estado mucho rato farmeando por aquí, por eso hay tantos. Pero no creo que nos llegue todavía para lo que necesitamos. Con el envenenamiento. Tenemos 18 por aquí. Os recuerdo que necesitamos 24 de estos. Llevamos 16. Estamos bastante cerca. 17. Estamos bastante cerca, pero aún faltan. Aún faltan. Vale. Vamos aquí. Vamos a poner esto aquí y que se vaya haciendo, ¿verdad? Ok. Necesitamos 16 en un principio. Vale, vamos haciendo más cosas. Necesitamos uno de estos. Una esmeralda. Vale, necesitamos. A ver, 4 de estos. Que se hacen de golpe. Entonces, uno de Reinforced, 4 de Enriched Gold. Y 4 de estos. Buah. Vamos a necesitar 16 botones, 16 de Stoneboard y 4 Steel Mechanical Component, 16 de Steel Plate y 4. Locurón. Locurón. Te ha puesto el plate, ¿no? Sí.
dejamos que se vaya haciendo. Voy a refrescar la memoria porque son tantas cosas que... Vale, los Enriched Gold los tenemos arriba. El Stoneburt lo tenemos por aquí, ¿verdad? Botones, hay que hacer 16 botones. Desde luego, todo esto o me refuerza la memoria de tal manera que voy a tener una memoria prodigiosa cuando sea anciano, o me vuelve tarumba total, ¿eh? Me vuelve loco. ¿Qué tal llevo el pack? ¿Te refieres a este, Alberto? Muy bien, la verdad es que me encanta. Me encanta, yo disfruto como un enano con esto. Pasa es que, claro, fácil no es. Fácil ya sabemos que no es. Pero a mí me encanta, o sea, el grado de dificultad yo creo que está bien. Pasa es que son muchas cosas, hay que tomárselo con mucha calma. Y perdona, creo que lo he visto antes la pregunta, pero no te la he contestado porque estoy aquí pim pam pim pam. Ya tenemos aquí estos 16, necesitamos 4 de cobre. Como lo que os digo, la memoria me va muy bien. Vale, 4 de estos. Nos va a faltar. Verdad que los he dejado arriba. Los habíamos. Mira, antes habíamos hecho el Enriched Gold. Pues ahora nos sirven estos 4 que hemos hecho. Y lo otro era un. Uno de estos. ¿No se hacía así? Ah, no, perdón. Con Reinforced Stone. Ok, ahora sí. Ahora sí. Vale, ya tenemos los 4 Advanced Assembly. Nos faltan los Atomic Module, que se hace con la donzanita, y una esmeralda. Que no tenemos. Podemos hacer una esmeralda con 9 de estos, si no me equivoco. En la Jeweler's Table. Correcto. Vale, pues ya la tenemos. Esto por aquí. Vamos a ver si están los 16 de Tanzanita, que deberían estar ya. Bueno, más que de sobra. Ya que estamos, vamos a darle un repasillo a esto. Y vamos guardando circuitos, que supongo que nos harán falta más adelante. Vale, esto por aquí. Vale, que nos faltan. Otros calculator assembly de estos, ¿en serio? Vale, entonces son otros 4 de estos. Correcto. Otros 4 de estos, que necesitamos otros 16 de steel y otros 16 botones. Por suerte, tengo aquí los materiales. Oh, no. Narices fritas. Pero puedo hacerlo, ¿verdad? Sí. Vale, 16 botones. De steel. No sé cómo me acuerdo de todo, la verdad. No tengo yo una memoria así muy prodigiosa, pero bueno, de momento me va bien. Vale, ¿qué más cosas? Con esto hacemos los 4. Vale, un diamante que tengo. Las tanzanitas las tengo. Bueno, hacían falta realmente solo 4, no 16. Pero bueno, en fin. Igualmente había que hacer la máquina, así que ya está hecha. Y ya está. No hay tiempo para lamentaciones ya. ¿Y esto sirve para algo? Mira, para hacer un Geal Module. Para hacer más tanzanitas luego. Sí. No sirven. Trocito de tanzanita. Venga, venga, más rápido. Venga, eres muy lenta. Vale, ese es el último. Ok.
Vale, esto, esto, esto. Vale, 4 de... Cuatro. ¿Cómo que tres? ¿Por qué? ¿Por qué tres? Ah, por el Stone Burst este. Vale. ¿No tengo más Stone Burst? Joder. Esto que era piedra en este, me parece. No sé si tengo por aquí más Stone Burst de este. No. Ah, Polished Stone. Vale. Polished Stone tengo kilos y kilos. Ahí. Por suerte es de día. Iba va a hacerlo rápido esto. O si no, lo hubiéramos hecho a mano, pero tampoco pasa nada. Solo, de hecho, solo falta una, ¿no? Solo nos falta una. No, nos faltan cuatro, ¿no? A ver. Correcto, nos faltan cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, sí. Sí, estoy focus. Ya era el 42, hola. Estoy focus, sí, la verdad es que me tengo que concentrar porque es que si no se me va el santo al cielo. Como veis, son demasiadas cosas que hacer. Y más cuando te pones a hacer crafteos de estos que son interminables. O sea, es una locura, es una locura. Vale, ahora ya tenemos los cuatro de estos y ya podemos hacer. ¡Oh! El Atomic Assembly, por fin. Vale. Ahora tenemos ya lo más fácil, que es. Vale. Cuatro pepitas de. Nueve pepitas de estilo y un cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo está arriba, joder. Voy a comer porque dentro de poco ya no podré correr. Así que. Vale, cristal de cuarzo teníamos aquí, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y qué más hacía falta? Hemos dicho. Las pepitas de acero. Pepitas de acero. Creo que no tengo. Creo que no. Pues habría que hacer. Pues eso, unas cuantas. Igual quedan aquí algunas, pero no creo. Dos. Dos, pues con un lingote solo. Ya tendríamos. Esto lo que hay que cambiarlo. Vale, ya he dejado mi espada por algún sitio. No sé dónde. Pero en algún sitio la he dejado. He vuelto a perder la espada. Voy a buscarla mientras. Supongo en alguno de los sitios que he estado mirando. No sé, no sé dónde la he perdido, la verdad. Mi espadica. Ahí la espadica. Me pasa mucho lo de la espada. Me cachis en la mar. A saber cuándo la he perdido. Igual en este cofre, no. Aquí, no sé. En algún sitio estará. Ya tenemos las pepitas, ¿no? Sí. De hecho, son 8, no 9. Pues no la veo, ¿eh? No la veo, no la veo. No sé, ya la encontraré. Ya la encontraré. Igual la he metido en la mochila. No. No sé. Ya aparecerá. Lo malo es como venga alguien a pegarme. Ya veremos con qué le doy. Vale, creo que lo podemos hacer ya.
Sí. Aleluya. Vale, la misión aún no se completa porque esto hay que conectarlo aquí. Ya no sé dónde ponerlas estas. Voy a ponerla aquí de momento. Bueno, realmente esto es una calculadora, o sea, no necesita energía, ¿no? No. Es una calculadora, pero avanzada. Vamos a ponerla aquí encima mismo. Vale, y todo esto era para hacer la misión, vale. Y la misión nos pide un Fire Diamond. Y un Fire Diamond se hace con... Vale, con diamante, vara de Blaze y diamante. Easy. Pero yo quiero mi espada, por favor. Mira, aquí hay una espada de Fire Diamond Sword. Oh, hace 11 de daño. Ojo con eso, ¿eh? Que no es mala. No es mala, pero yo quiero mi espada, por favor. Vale, hemos dicho vara de Blaze. Vara de Blaze debería tener. A ver. Era del Astral. Crystal Sword. Vamos a ver. Pero no funciona bien esto. No sé por qué no funciona bien. O sea, no funciona bien el filtro. Está mal, solo nos resalta solamente. O sea, no funciona bien el filtro, ¿eh? No, no funciona bien el filtro. No puedo buscarla con el filtro porque no funciona bien. Maldita sea. Ya el 42, muchas gracias por seguirme en Twitch. No sé dónde la he perdido, no sé, chicos. Estoy todo loco ya. Y no sé dónde la metí, la maldita espada. Seguro que la he intercambiado por algo que suele pasar. Pero no sé en qué momento ha pasado. Claro, entonces me gustaría encontrarla. Además se ve bastante bien porque es la espada blanca esa que yo llevaba. Pero bueno, en todo caso, pues si no la encuentro, vamos a coger otra, yo qué sé, por si aparece un monstruo, más que nada porque le pueda pegar con algo. Bueno, le puedo pegar con el taladro, pero no sé si le haría. Igual se ha colado en alguno de los de estos que a veces se cuelan. No, en estos no. Pero en estos, por ejemplo, ¿veis? Se pueden colar así, dándole clic. Aquí en estos, a lo mejor, cuando he cogido. Me van a envenenar. Me van a envenenar, no. Tampoco. Puede ser, a lo mejor, en los apiarios, cuando he metido esto abajo, cuando he metido las bolitas estas. No sé, en algún sitio tiene que estar. Aquí tampoco, pues ya que estamos, vamos a poner esto. Igual la llevo encima y estoy tonto y no la estoy viendo. Pero no. O en alguna cámara de estas. Aquí a lo mejor. Tampoco. Qué curioso, oye. Pues no, no lo sé, no sé dónde está. En fin, olvidémonos de ella. Vamos a poner aquí esto, vamos a hacer lo que nos hace falta. Ya está, es así de fácil. Misión completa, vale. ¿Qué nos dan? Dos diamantes, perfecto, recuperamos los diamantes. Y ahora nos dicen Electric Diamonds, Conductor Must y un Electric Diamond. Y nos dan cuatro granadas de rayos. Vale, el Conductor Must puede... O sea, ya me saldrá. Puede coger el poder de los
truenos, de los rayos, y de redirigirlos en Fire Diamonds. ¿Qué hora es? Ah, todavía tenemos tiempo. Vale, pues esto es difícil de hacer, ¿eh? Y tendremos que quitar el Teruteru para que haya tormentas. Por suerte las tormentas aquí no son problemas. Si quitamos el Teruteru o le quitamos los girasoles, enseguida va a haber tormenta. Y van a caer rayos seguro. Genera 5000 de Reston Flux por tick. O sea, por strike, por rayo. O sea, que ahora nos va a venir bien que haya tormentas. 5000 de Reston Flux. O sea, es una brutada eso, ¿eh? Vale, vamos a ver los Electric Diamonds. Se pueden hacer herramientas con Electric Diamonds. Menuda locura. Solo se puede hacer de esa manera, ¿no? Sí, con el conducto Mast. Metiéndole un Fire Diamond, nos saca un Electric Diamond cuando le cae un rayo. Vale, y ahora, ¿cómo se hace el conducto Mast? Vale, con dos módulos de energía y un Fire Diamond. Es muy fácil de hacer. ¿Y los módulos de energía cómo se hacen? Con un Power Cube y un Purified Coal. Y el Purified Coal, esto lo sé cómo se hace. Dos bloques de electro nos harían falta. Digo dos porque hacen falta dos Energy Módules. Vale. Y el Purified Coal, que es con Enriched Coal y Enriched Gold. Y el Enriched Coal es con carbón y redstone. Bueno, son todos materiales que tenemos. Vale. Bueno, podríamos hacerlo. Por otra parte, vamos a comprobar que si se ha abierto algo, porque obviamente por aquí ya estamos llegando ya a zona. Claro, es que tendríamos que conseguir hacer esto. Y esto que nos limitaba. Había ciertas cosas que nos limitaban. Ahora miraremos, a ver si las podemos hacer ya. A ver. Por aquí teníamos. O sea, tenemos que imbuir de poder todo esto. Y aquí había algo que me faltaba. Que era el Hop Graphite. Vale, que esto se hacía con Hop Graphite Dust. Ajá. Vale, necesitamos hacer el Squeezer. Esto era simplemente hacer una máquina. Pero yo me acuerdo que por aquí había algo. Vale, los Peridot. El Peridotore. Había que hacer el Laser Drill. Y esto nos pedía. Vale, nos pedía el Multiblock Miniaturization, que es del Compact Machines 3. En Diamond. Vale, veis. Nos hacía falta en Diamonds que se hacen. En la Atomic Calculator, metiendo piedra de Len, un Electric Diamond, vale. O sea, ahora ya nos van haciendo falta Electric Diamonds para todas estas cosas. Por esto no podía avanzar en esa misión, porque nos hacía falta cosas del Calculator que ya podemos hacer. Vale, pues sí o sí tenemos que hacer Electric Diamonds. O sea, no hay opción posible. Hay que hacerlos. Hay que hacerlos, sí o sí. Bueno, pues. Jolines, en serio con la. Pues hay que hacerlo entonces. Entonces, hemos dicho. Dos bloques más de Electrum. Apagamos esto. 18 de Electrum. Por aquí. Dos bloques más de Electrum. ¿Qué más cosas? Dos Fire Diamonds más, pero eso es fácil de hacer.
Vale, el Richard Coal, que era carbón y redstone. Carbón tengo arriba. Vale, tenemos que coger carbón. Varitas de Blaze. Carbón no tengo mucho, tendría que hacer. ¿Qué son? ¿Un 2? Sí, ¿no? Ajá, 2. Y esto ahora se enriquece con oro enriquecido. Valga la redundancia. Me tengo que poner hornos aquí, ¿eh? Porque ahora me toca otra vez subir arriba. Ábrete, por favor. Bueno, vamos a hacer bastante ya, porque nos va a hacer falta. A ver, perdona, tranquilo, tranquilidad. My name is Bro. ¿Qué PC tengo? Bueno, pues... bastante. Bueno, no lo tengo puesto por aquí por Twitch. Ahora te iré diciendo. Pero tranquilidad, no hace falta que te pongas así. Estoy aquí bastante liado. Obviamente, como ves, no puedo estar a todo. Pues tengo un i7 con 7700K. Tengo una GeForce GTX 1080 de Nvidia. La de Nvidia, no de marca MSI ni marca Asus. No, tengo la Nvidia. Tengo 32 GB de RAM. En fin, bueno, una caja NZXT. Bueno, lo tengo en mi canal de YouTube, puedes verlo en las descripciones de los vídeos, puedes ver todo lo que tengo en detalle. Ahora mismo no me acuerdo sobradete y tan sobradete. Vale, vale, ya tenemos esto por aquí. Vale, los Power Cube hay que hacerlos. Ya tendremos por aquí para sacar el Electrum. Y luego era, a ver, el Enriched Coal. No sé si era la calculadora normal. No, esa es la científica, ¿no? La científica. Ahí está. Purifié Coal. Uno de estos. Uf, no tengo hueco para nada. Vamos a ir vaciando cosillas por aquí porque... Tanzanita... No. Esto lo vamos a poner con lo del calculator. ¿Y dónde habrá ido a parar mi espada? Maldita sea. ¡Mira! Basic Terrain Module nos ha salido. ¡Oh! ¡Oh! No sé lo que es, ya lo investigaremos. Esto, ya os digo, esto da cositas. Esto de vez en cuando da cositas. Vamos a ir sacándole todo aquí, poniéndole aquí. Vale. Otro por aquí. Ya tenemos los dos. ¡Ah! No tengo roca. O sea, piedra. No tengo piedra. Esto de tener las cosas separadas arriba y abajo me fastidia bastante, ¿eh? Vamos a tener que ir poniendo aquí algo para comunicarlo. Pues tengo 300 megas lineales. 300 megas subida, 300 megas bajada. Bastante bien, la verdad. Dark Matthew, ¿qué tal?
A ver, os pido paciencia, que es que estoy aquí liado con todos los crafteos y no puedo estar en todo. Yo voy leyendo cuando puedo, pero entre que el chat va con un poco de retraso, también tenerlo en cuenta, el chat va con un poco de retraso, no sale al instante. Entonces, entre que hacéis la pregunta, yo la veo y la respondo, pues puede pasar un minuto, dos o más. ¿Vale? Tener paciencia. Miguel Albrídez 987, muchas gracias por seguirme en Twitch. Se agradece el apoyo. Vale, vamos a ver. ¿Cómo era esto? Vale, necesitamos un Fire Diamond, que ya lo tenemos, pero tenemos que hacerlo. Vale, en la Scientific Calculator. Poniendo esto y los Power Module. No, al revés. No, ¿cómo es? Voy perdido, voy perdido, voy perdido. Voy perdido. Los Power Cube, claro, Power Cube y Purify Cola en la Scientific Calculator. Vale, lo he puesto mal, ¿no? Ahora sí. Vale. Y ahora, esto en la Atomic. Esto aquí y esto acá. Y tenemos ya el mástil este de los rayos de la muerte. El mástil de los rayos de la muerte. ¿Esto va a necesitar energía? Pues no lo sé. A ver, he estado mirando. ¿Cuánto pago por eso? Pues con eso y la línea de móvil, unos 50 euros al mes, creo que son. Estaba mirando un gigabyte completo con una línea de móvil con 10 gigabytes de datos, son 51 al mes. Y yo, cuando me voy fuera de la casa del padre, me compraré ese. Vale, yo tengo 20 gigas de móvil y los 300 megas en casa por. Son 50 y algo. 50 y algo al mes. Lo tengo con más móvil. La verdad es que me va muy bien, ¿eh? Lo recomiendo bastante. Me va muy bien. A ver, esto cómo funciona. Necesita Redstone Flux. Vale, pero necesita Redstone Flux, pero de los rayos. Y tenemos que meterle. Vale, vamos a coger más varitas de Blaze. No, las llevo encima. Vale, vamos a quitar. Que me envenenan las abejotas. Vamos a quitar. Al señor este le vamos a quitar los. Lo vamos a dejar al pobre sin. A ver, perdonad, que quiero hacer un cofre. No sé si así puedo hacer. Sí, puedo hacer cuatro a la vez, perfecto. Vamos a dejárselos aquí. Quita de en medio, pesado, que eres un pesado. Vamos a dejarle aquí los estos. Justo ahora empezaba una tormenta, pero claro, me la ha quitado la tormenta, el Teruteru. Así que vamos a quitarle todos los girasoles. Para que. A ver, que decís muchas cosas y es que no puedo estar en todo. Lo que pasa es que yo vivo lejos de la ciudad y hasta donde yo vivo no llega internet por cable. Ah, es un problema, claro. ¿Cuánto ganas así en Twitch? No gano nada. Sí, ahora necesito rayos, a ver. Y justo, no sé si os habéis dado cuenta que justo cuando subía empezaba una tormenta, pero me la ha quitado el Teruteru. Así que la vamos a esperar a que empiece otra. Pero bueno, vamos a ir haciendo mientras. A ver, perdonadme que deje por aquí estas cosas. Esto lo vamos a usar para sacar más Starlight. Y así me lo quito de encima. Perdonad, pero es que son muchas cosas. Estáis bastantes ahora online. El Teruteru, sí. Teruteru es. Vamos, es la salvación. Porque en este mapa no. Supongo que será por algún mod. No paran de haber tormentas. Entonces, el Teruteru ahí me ha venido genial. Lo que pasa que ahora pues lo tengo que quitar.
Vamos a hacer 4. Vale, y estos 4 pues los vamos a transformar en... Vamos a ir volando por aquí. En plan... semidios. Vamos a ponerlos aquí. Wait time 14 segundos. Ah, mira, 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 mira. O sea, ya los coge. Ah, directamente los coge. O sea, no hace falta que haya tormentas. Vale, lo que pasa... Vale, entiendo lo que pasa. O sea, no es que... Vale, entiendo... Ya entiendo lo que pasa. Acordaros... ¡Wow! Gracias, Dark Matthew, por seguir. A ver, es un nuevo tunante. Sí, señor. Gracias, Dark Matthew, por seguirme en Twitch. A ver, os explico lo que pasa. Aquí, recordar... En la trampa esta, que la tengo súper olvidada porque es que todo esto no me sirve de nada, ¿vale? Lo único que me sirve es porque se generan Endermans, y los Endermans al caer, acordaros que en vez de agua lo que tengo puesto es lo del slime, la... Vale, os lo enseño para que os acordéis. Creo que tengo por aquí esto, el Green Slime Channel. Esto. Vale, que esto funciona como parecido al agua. Entonces, por lo que sea, los Endermans al caer ahí crean rayos. O sea, no crean tormentas, crean rayos. Entonces los está recogiendo. Y ya nos ha creado los Electric Diamonds. Y hemos completado la misión. Vale, pues... ¿Veis? ¿Veis cómo parpadea? Eso es por los Endermans. Vale, 4 granadas de rayos. Las granadas de rayos, supongo... Son de Level Crab. Supongo que serán tal cual, granadas de rayos. Si se las tiramos a un enemigo, ese enemigo pues recibirá rayos. No sé si tenemos por ahí algún Enderman ahora. No tenemos ninguno. No, no lo voy a tirar aquí, no sea que mate ahí a los animales, que no quiero. Eso se tiene que probar. Bueno, fijaros todo lo que llevamos. O sea, desde aquí es impresionante, ¿eh? Fijaros lo que ha salido de la nada, ¿eh? Todo esto salió de bueno, sí. Os animo a que veáis los primeros capítulos. Los tengo en YouTube para que veáis. Y si tiro la bomba de rayos a la cosa que recoge rayos, pues no hace falta, porque esto ya recoge. Tiene 20.000 de energía ya guardado. Por lo que veo le cabe un montón, ¿eh? O sea, ni se ve una rayita aquí siquiera y tiene 20.000. O sea, esto le tiene que caber una barbaridad. Pues nada, que vaya recogiendo y así podremos ir haciendo aquí cuando queramos. A ver. 5 billones de días. ¿Cómo? ¿Que tiene que esperar 5 billones de días? Aunque tiene 40.000 ahora mismo. Esto funciona raro. Porque primero lo recoge muy rápido y ahora me dice 5.000. Ah, porque estará a tope. Vale. Ah, no. 53 segundos ahora. Bueno, lo dejaremos así. Como no molesta. No creo que pase nada si le tiro esto ahí, pero... Me gustaría probarlo con un Enderman. Pero es que no hay. Y aquí es que conforme caen mueren con los pinchos. Ya las probaremos, no os preocupéis. Ahora en cuanto veamos un Enderman probamos a tirarle una. A ver. A ver, perdonad. A ver. ¿Qué? ¿Cómo que qué? 5 billones. Sí, eso he dicho, billones. Pero nada, ya se ha puesto. Ya se ha puesto aquí esto. Otra vez. Supongo que ahora... Es que él solo parecía que atrae los rayos. Veréis cómo ahora parpadea el cielo, ¿veis? Wait time, Ugno. Pero por lo visto aquí cabe muchísimo energía. Yo lo dejo aquí montado y esto que vaya recogiendo. Pero no va con las tormentas. Vamos a volver a poner el teruteru porque yo creo que, que esto va igual. O a lo mejor me está parando las tormentas el propio palo ese.
De todas formas, yo voy a poner el Teruter otra vez, que yo no quiero otra vez lluvias y esas cosas. Y veamos si sigue funcionando. Y lo vamos a ir dejando por aquí, chicos, que ya es la hora de comer aquí. Sí, esto sigue funcionando igual. Vale, vamos a analizar cómo tenemos la cosa. Aquí hemos acabado. Vale, aquí se nos ha abierto cositas. Ojo con esto. ¿Esto qué es? Ah, Compound Machines. Vale, ya empezamos con el tema de las Compound Machines. Vale, vale, vale. Esto es lo que yo estaba esperando. Esto nos hace falta para muchas cosas. Y no sé si algo más por aquí, ¿no? Y por detrás, pues tenemos lo mismo de siempre. Lo que está completado, lo que nos falta. Pero esta ya la hemos completado con... totalmente. Ya sería ponernos con las Smart Machines. Las Compact Machines, perdón. Que esto es para miniaturizar bloques. Bueno, bloques. Para miniaturizar zonas de bloques. En un... bueno, ya lo veréis. Esto es una locura. Esto es un locurón. ¿Cuándo la próxima? Pues a ver, hoy es miércoles, el viernes. El viernes próximo, el próximo viernes, directo más o menos a la misma hora. Sobre 12 menos cuarto, 12 de la mañana, hora española, ¿eh? Y nada, recordaros que también estamos con 7 Days Today. Mañana seguiremos con el próximo capítulo de 7 Days Today. Y este fin de semana lo que habrá será directo de 7 Days Today. Directazo grande, grande. Así que el que le interese también puede. Será por la tarde, en este caso. Bueno, chicos, pues nada, lo dejamos por aquí. Me voy a preparar yo para el viernes el tema de la miniaturización para ir empezando y ver a ver si podemos continuar las misiones que se nos han quedado por detrás. Que yo creo que algunas sí, algunas sí. Server de mod no. No. Server de mod no. Lo que estoy esperando es que me llamen, bueno, que me avisen para empezar en una serie con otros youtubers que se va a llamar Minetubers. Pero de eso ya daré información cuando me digan a mí. De momento solo me han dicho que voy a entrar. No me han dicho nada más. Así que, bueno, pues lo dicho. Nos vemos en el próximo directo. Espero que os haya gustado. Pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, compartirlo. Y esas cosas. Y nos vemos el viernes, pues misma hora más o menos, por la mañana aquí. Así que nada, chicos, encantado de haber estado con vosotros. Un saludo a todos, a Alberto, a Dark Matthew, a Abel, por supuesto, a Yael, bueno, no sé, a My Name is Pro, bueno, todos los que habéis estado por aquí. No sé si me dejo a alguien, si me dejo al señor Rudeland, por supuesto, también. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo directo y hasta la próxima.